لا توصف. نحن بانتظار استقبال الحبر الأعظم قداسة البابا فرانسيس في ملعب فرنسو حريري. طبعا التحضيرات اللي بلشت قبل شهرين اليوم بكل فرح بدموع راح نستقبل قداسة البابا لكي يحتفل بالقداس الإلهي الأكبر في ملعب فرنسو حريري من العاصمة تقليم كردستان أربيل. También en medio de una gran pobreza y dificultad, muchos de ustedes han ofrecido generosamente una ayuda concreta y solidaridad a los pobres y a los que sufren. Este es uno de los motivos que me han impulsado a venir como peregrino entre ustedes, a agradecerles y confirmarlos en la fe y en el testimonio. Hoy puedo ver y sentir que la Iglesia de Irak está viva, que Cristo vive y actúa en este pueblo suyo, santo y fiel. El Santo Padre también agradeció la acogida de la iglesia local y de las demás comunidades religiosas y del gobierno en la organización de este, su 33º viaje apostólico, y que lo trajo con un mensaje de paz y esperanza hasta la sufrida nación de Irak, una tierra de la que partirá mañana como alguna vez lo hizo el patriarca Abraham, tras la promesa de Dios de un futuro promisorio para toda la humanidad. I'm